hace unos días surgió el rumor de que la doble P, o sea, Peso Pluma. Pensé que hablabas de Mariana. Así se le dice a Peso Pluma, Díaz. Era nieto de uno de los gatilleros más famosos de Guadalajara en los 70s. Se rumoraba que un hombre identificado como el Culichi, vinculado con el crimen organizado, tenía que ver algún parentesco con Peso Pluma. De inmediato el cantante tomó sus redes sociales para pedirle a la gente que no se dejen llevar por lo que la prensa luego inventa, pues en realidad no conocen su vida y la ha mantenido alejada de los reflectores. Fue a través de sus historias justo en Instagram, como vemos en pantalla, cuando dijo: yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida y mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet. Ya, eso es lo que dijo. Peso Pluma dejó en claro que no está dispuesto a dar entrevistas para que le pregunten sobre chismes porque no le gusta y no le importa. Está concentradísimo en el lanzamiento de su disco, en su fama que anda con todo. No, muy bien, tiene que aprovechar y agarrar esto y mira, al infinito y más allá. El problema cuando hay fenómenos así es que cuando suben tan rápido, muchas veces caen de la misma manera rápido. Ojalá. Entonces, mira. No, por eso tiene que mantener eso. Que se ponga a chambear y que se mantenga lejos de los chismes. Eso está bueno. Para todos los fans de Luis Miguel, ayer comenzó la preventa de las fechas en México, por si no habían escuchado en todos lados. Y en cuestión de minutos, segundos, la página colapsó. Esto fue un caos. O sea, no había manera de comprar boletos para las presentaciones. Primero la página se cayó por espacio de una hora y la fila virtual era interminable. Después simplemente ya no se podía entrar y los boletos se agotaron. En las redes sociales la gente estaba frustradísima. Decían que, o sea, qué estrés para ver al sol en su tan esperado regreso. Y otros más buscaban quién podía comprarles las entradas, pues no tenían la tarjeta del banco que ahora se pedía. ¿Cuál es la tarjeta? Ahorita es la de Santander. Aún queda otra oportunidad. La segunda preventa comenzó hace unas horas, justo a las 10 de la mañana. Y va a ser ya mañana la venta al público general. Pero la de hoy de las 10 también seguía caótica, ¿eh? Entonces, sí, se cree que habrá filas larguísimas. Oye, pero además están cariñosos, ¿eh? O sea, no es como que... Y solo te permiten comprar 4. O sea, si querían ir sus 8 amigos, pues es con tarjetas separadas. ¿Cuánto vale el boleto? ¿15? 3 mil para arriba. 11 mil. 11 mil el más caro. 11 mil, Luis. De 3 para arriba. Ah, no, 8. ¿8? No, si hay de 5 mil también. Preferiría gastarse dinero para ver a Luis Miguel y no a Bad Bunny, que es más caro. No menos, como 16. No menos, como 16. Y en medio de ese caos, justamente, Luis Miguel, o la gente que hace las redes, decidió compartir una carta inédita que recibió de manos de Frank Sinatra en 1996, cuando formó parte de su disco tributo. En las líneas escritas a máquina se puede leer: estimado Mickey, durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar como el nuevo Frank Sinatra. O sea, eso le decían a Luis Miguel. A Mickey. Más agradable cuando me encontré, me enteré de un joven en México que era incomparable. No se le podía comparar con nadie. Y cuando te conocí... Incomparable. Incomparable. No se le podía comparar con nadie. Con nadie. Bien, Mariana. Eso es parte del diccionario que estamos armando en este programa, por si no sabías. Te conocí, realmente escuché tu voz, me di cuenta que eres un verdadero original, un tremendo talento y que tampoco está mal verlo. O sea, le está diciendo guapo. Ajá. Sí, qué mal traducido, disculpen traductuado. Ustedes. Traductuado. Sí, traductuado. Felicidades por conseguir tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que... De Galería de las Estrellas. Estoy seguro que habrá muchos más por venir. Saludos cordiales. Con esto se comprueba que en efecto hubo una relación cordial con Frank Sinatra. No fue solo cuestión de negocios. Qué mal traducida estaba, lo hubiera hecho mejor yo. Te voy a decir. Y pum, y la queso. Te voy a decir la quesito, y quesito la. No, esta carta no me parece de su compadre, ¿eh? Me parece que puede ser una carta perfectamente laboral, tampoco inventen. Sí. Pero lo que sí están haciendo bien los señores de redes, por fin, de Luis Miguel, es que lo están sacando a pasear y no, ¿no? Claro. Información que cura.